Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Se la escucha bien, doctora. Perfecto, bueno, y bárbaro, ahí vamos. Entonces les decía que íbamos a hablar de los casos en los cuales, a pesar de que el deudor quisiera cumplir, existen causas que son extraordinarias, ajenas a la voluntad del deudor, que le impiden ejecutar el normal funcionamiento de la prestación debida. En este ¿Me ven? Bueno, en este caso estamos hablando de la mora del acreedor, del caso fortuito de la fuerza mayor, de la imposibilidad sobrevenida y de la doctrina de la imprevisión. Si nosotros hablamos de la mora del acreedor, estamos hablando de cuando el acreedor retrasa el cumplimiento de la obligación motivado por causas injustificadas, fundamentalmente por su falta de colaboración. Esta falta de colaboración de parte del acreedor impide el normal funcionamiento de la prestación debida. Existe una obligación exigible, existe un requerimiento de ciertos actos del acreedor para facilitar el cumplimiento de la prestación por parte del deudor. Por ejemplo, si nosotros estamos frente a una construcción en la que se contrata a un determinado equipo de albañiles para que realicen una reforma en una casa, mientras el acreedor no alcance el material suficiente para que la reforma se haga, aunque los albañiles estén dispuestos, no se puede producir el cumplimiento de la prestación porque no están los materiales. Y esto no es una imputabilidad a cargo del deudor, sino que es un acto voluntario, y yo diría hasta casi, digamos, abusivo de parte del acreedor, que provoca el incumplimiento de la prestación debida. Hoy el código lo trata como mora del acreedor. Un prestamista, por ejemplo, que injustificadamente se niega a recibir el pago de una determinada persona con el fin de acrecentar los intereses en su tasa, pareciera una conducta en principio inofensiva. Si el acreedor no llega a tiempo cuando el deudor va a pagar, o si el acreedor no está en la ciudad cuando el deudor va a pagar, y esto va generando intereses, digamos, a favor del acreedor y en contra del deudor, y esta falta de cooperación por parte del acreedor también convierte al incumplimiento por una causa objetiva, ajena y extraordinaria a la voluntad del deudor, que en algún caso debe ser sancionada. El artículo 886 del Código vigente hoy regula la mora del acreedor y en este caso esta mora del acreedor va a traer la exoneración de responsabilidad en principio del deudor. También dentro de las causales de incumplimiento inimputable encontramos una imposibilidad sobrevenida en la prestación. ¿Qué significa esto? Para que la prestación sea cumplida en el tiempo posible, vieron que cuando nosotros hablamos del cumplimiento de la prestación, el cumplimiento no solamente, el cumplimiento es, digamos, la conducta a la cual debe adecuarse el deudor para dar satisfacción al interés del acreedor. Si no existen todas las condiciones suficientes y reales para que esta prestación se realice, estamos frente a una imposibilidad sobrevenida en la prestación. Y esta prestación, para que sea de cumplimiento posible, tanto material como judicialmente, es preciso que al nacimiento, como a lo largo de todo el cumplimiento de la prestación, se den las condiciones necesarias y suficientes para provocar el cumplimiento debido. Cualquier imposibilidad que surja en el acto, digamos, del transcurso del cumplimiento de la prestación podría provocar un incumplimiento. Si ese incumplimiento
se produce por causas imputables a la conducta del deudor, nosotros sabemos que el deudor puede actuar de forma diligente, conforme a lo esperado, a lo adecuado, conforme a las reglas de la buena fe, de la colaboración, o puede actuar de forma negligente. Si dentro de su conducta negligente, diligente y necesaria para que se dé lugar al cumplimiento de la prestación debida, surgen distintas circunstancias que hacen imposible su cumplimiento, estaríamos frente a una imposibilidad sobrevenida para que la prestación sea cumplida. Y por lo tanto, si esta imposibilidad sobreviniente configura una causa objetiva de incumplimiento que no es imputable al deudor, estamos frente a una, digamos, exoneración de la responsabilidad. Si el incumplimiento objetivo es imputable al deudor, ¿qué sucede? Sucede que esta obligación de dar, de hacer o de no hacer, se transformará en una obligación de daños y perjuicios, porque ese incumplimiento nació de una conducta imputable al deudor que debía cumplir con la prestación a su cargo y no lo realiza en el tiempo y forma suficiente. Pero si no es imputable al deudor, partiendo de esta exigencia de liberación, porque las obligaciones nacen para ser cumplidas en un tiempo determinado, si existe una causa sobreviniente que impide el normal curso y desarrollo de la prestación, si por ejemplo estuviéramos frente a una obligación de dar y en el transcurso del cumplimiento de la obligación yo compré un auto a una persona que vive en la provincia de Santa Fe, y en Santa Fe hubo una inundación y ese auto sufrió una serie de secuelas de la inundación que le provocan una destrucción total o parcial, a mí ese objeto que me podría llegar a entregar el deudor original no me provoca el interés suficiente y necesario para que la prestación sea cumplida, y por lo tanto puedo resolver el contrato por falta de interés en el objeto. Y esta falta del interés en el objeto no nació de, digamos, una conducta imputable a ninguna de las partes, pero sí causa el incumplimiento de la prestación debida debido a que no va a haber objeto. Distinto sería el caso si desde el nacimiento ya existe una imposibilidad sobreviniente, tanto desde el orden jurídico o físico, directamente la obligación se considera nula por falta de objeto. Pero en este caso, quiero que entiendan que es distinto, yo vi un auto, me gustó, está en otro lugar, ahí va a haber un traslado en el término de 4 meses, habíamos pactado que la entrega del auto se produjera en junio del 2021, y resulta que en la provincia de Santa Fe hubo una inundación que provocó la negación y la destrucción de muchísimos objetos, dentro de los cuales en un garaje estaba este auto, y este auto sufrió una alteración en sus condiciones de electricidad que ya no sirve o requiere de una reparación que es mucho más costosa que el valor del auto. A mí no me interesa que me entreguen ese auto en esas condiciones, y el contrato se pierde por una causa extraordinaria ajena a la voluntad de las partes, que se denomina caso fortuito, que está regulada en el artículo 1730 del Código. Este incumplimiento objetivo ajeno a la voluntad de las partes provoca la resolución del contrato, porque existió una situación de incumplimiento definitivo, irreversible, sujeto a una imposibilidad sobreviniente objetiva, y por lo tanto no puede existir ningún tipo de compromiso o cumplimiento de la prestación debida. Artículo 955 y 1732 del Código Civil. Esta imposibilidad es material, legal, de cumplimiento de la prestación. La imposibilidad material se produce cuando existe un medio, un impedimento de orden físico o fáctico que oprime el cumplimiento de lo adecuado. Por ejemplo, como les decía yo, en las obligaciones de dar cosas ciertas, si la cosa se destruye totalmente, o
por ejemplo, en las obligaciones de hacer, si estamos frente a una obligación de hacer cuyas características sean que solamente puede ser cumplida por un sujeto y no por otros, estas obligaciones de hacer, ustedes ya saben cómo se denominan obligaciones de hacer intuitae personae, que son aquellas obligaciones que la circunstancia de que el vínculo nazca es por las condiciones que el sujeto cumplidor presenta, no es lo mismo que yo contrate una operación de cirugía estética con un cirujano de renombre cuyo prestigio asegura un resultado exitoso, a que yo me opere una cirugía estética con un cirujano común y corriente que hace reparaciones, digamos, que no garantizan un resultado óptimo. Si a la persona que hubiera yo contratado para una cirugía estética tiene un accidente que lo convierte en un incapacitado, es decir, ya no va a poder operar más porque tuvo una amputación, Dios mío, es un ejemplo espantoso, pero el cirujano tuvo una amputación en uno de sus dedos, producto de un accidente por practicar un deporte de alto riesgo, esquí en la nieve, y este cirujano cuando vuelve de esquiar en Bariloche, ya no tiene las mismas condiciones que tenía al momento en el cual yo contraté la operación. Este cirujano de renombre, cuyo prestigio lo avalaba y lo acompañaba, ya no es el mismo. Y a mí ya no me interesa que me opere, porque las condiciones por las cuales yo lo había contratado ya no existen. Esto sería una imposibilidad objetiva, sobreviniente y ajena a las partes. Esta imposibilidad objetiva, sobreviniente y ajena a las partes provoca la resolución del contrato. ¿Por qué? Porque estamos frente a una condición extraordinaria, imprevisible y ajena a las partes. También puede surgir una imposibilidad legal cuando el impedimento deviene de un ordenamiento jurídico que imposibilita el cumplimiento de la prestación con ulterioridad al nacimiento. Ponemos de ejemplo todo lo que está sucediendo por esta pandemia, donde se han contratado determinadas se han organizado, por ejemplo, en cooperativas de colegios existía la posibilidad de que a las chicas desde el quinto grado se les pudiera pagar la fiesta de 15, sobre todo en los pueblos, había unas cooperativas que permitían que a las chicas de un determinado pueblo, a partir de quinto grado, fueran pagando su fiesta de 15. Resulta que llega el día, llegó el día 7 de abril del 2021, donde María Inés Soria cumplía 15 años, había en la fiesta invitados 110 personas, y la fiesta no se puede celebrar. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico impide la celebración de dicha fiesta por la circunstancia ajena, extraordinaria de la pandemia. ¿Qué sucede con este contrato? Este contrato se resuelve y se trata de adecuar las circunstancias para que la parte que había venido pagando no le provoque un enriquecimiento sin causa al que recibió el dinero y no va a poder devolverlo en una contraprestación adecuada. Prolongar a futuro el cumplimiento del cumpleaños de 15 puede depender de las partes, pero lo más común y lo que está sucediendo ahora con este tipo de juicios es que se arregla un convenio de pago extraordinario de acuerdo a lo que las partes les convenga, por supuesto con una tasa de interés muy perjudicial para el que va a recibir el dinero, porque fíjense que hay una desproporción bastante terrible en cuanto a lo que una persona va a sacar como un crédito, que le cobran casi el 40%, o hasta yo diría el 60% de interés, y a esta gente que ya ha pagado en el tiempo y forma adecuado y que resolvió el contrato por incumplimiento, porque no se pueden recibir las personas, porque en los pueblos hay mucha fiscalización y porque realmente estamos frente a una situación grave. Estas cooperativas han organizado un modo de devolución del pago casi del capital, con una pequeña partícula de interés. ¿Qué sucede? Como las partes no tienen realmente, si plantearan en términos judiciales la equivalencia de las condiciones, seguramente lo ganarían al juicio, pero no pueden prolongar en el tiempo el lapso que un juicio determina.
sobre todo un juicio de cobro de pesos que es de orden ordinario, que prolongando en el tiempo podría durar 6 años. Entonces esta gente accede a convenios que en principio les diría que son terriblemente ilegales, pero como lo que las partes pactan como acuerdo termina siendo obligatorio para ellos, frente a la imposibilidad material del cumplimiento de la prestación de vida, aceptan esta adecuación de cumplimiento. Para que exista imposibilidad, debe ser esta imposibilidad absoluta y objetiva. Entonces, al hablar de imposibilidad material, tendríamos que hablar de una imposibilidad sobrevenida, objetiva, oculta y definitiva de la prestación. Esta imposibilidad puede ser material, moral o legal. Y ante la posición de la imposibilidad, lo que sucede es la resolución del contrato debido a que a las partes no les interesa o no pueden aceptar el cumplimiento de esta prestación. La imposibilidad, sea o no imputable al deudor, cambiará el régimen de los efectos. Volvemos al tema. Si la imputabilidad es al deudor por el incumplimiento de la prestación debida, lo que corresponde al acreedor es la exigencia de los daños y perjuicios. Pero si la imposibilidad sobrevenida no es imputable al deudor, esta imposibilidad de la prestación no imputable al deudor provoca la extinción y la disolución del vínculo entre el acreedor y el deudor. Fíjense que es muy importante la disolución del vínculo, ya que al hablar de la disolución del vínculo, no va a haber efectos jurídicos sobrevinientes. Si esta imposibilidad fuera temporal, en caso de que la imposibilidad sobrevenida cese, la situación vuelve a ser exigible por el carácter meramente temporal de la sobreviniencia del impedimento. El caso de la entrega del automotor, si el automotor no hubiera sufrido averías por la inundación, pero lo único que se impidió es el traslado, la imposibilidad sobreviniente era de esperar a que la inundación se pase para que el auto llegue a destino. Y en ese caso no se puede exigir el cumplimiento hasta tanto no sea posible el traslado del automotor. Pero si la inundación provocó un desgaste, un deterioro o una afectación al objeto que le impide demostrar la calidad suficiente y necesaria para que sea de interés del acreedor, este contrato se resuelve. Dentro de las causales de imposibilidad, también encontramos a la imprevisión. La imprevisión se encuentra regulada en el artículo 1091 y 1011 del código vigente. El 1091 es el que trata la imprevisión, pero el 1011 establece como regla general que los contratos de larga duración deben ser cumplidos. Fíjense que el artículo 1011 establece que en los contratos de larga duración el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, de modo que se produzcan los efectos queridos por las partes o se satisfagan las necesidades que los indujo a contratar. Las partes deben ejercitar sus derechos conforme a un deber de colaboración, respetando la reciprocidad en las obligaciones del contrato. Si nosotros hablamos de un contrato de ejecución diferida o continuada, lo que debe mantenerse siempre durante el transcurso de la relación obligacional es la reciprocidad en las contraprestaciones. La reciprocidad entendemos que es la equivalencia de las condiciones. Entendemos que es las reglas tal como existían al momento de la celebración.
considerando sobre todo en relación a la duración total. La parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe, sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos. Este es el artículo que es novedosísimo y que habla de la continuidad en los contratos de larga duración. Y la teoría de la imprevisión que está redactada en el artículo 1091, que no tiene grandes modificaciones con el 1198 del Código de Vélez, establece esta teoría que resalta que los contratos nacen para ser cumplidos. Pacta subservanta si rebus sic stantibus. Es decir, los contratos deben celebrarse, deben continuar mientras las reglas sigan siendo las mismas. Cuando existen alteraciones sobrevinientes, inesperadas, que resultan gravemente perjudiciales para las partes durante el periodo de la ejecución contractual, la teoría de la imprevisibilidad permite que se haga un reajuste equitativo de las condiciones. Ya el artículo de 1198 de la ley 17.711 establecía la intervención judicial para la revisión contractual. Esta imposibilidad sobreviniente que transforma a la obligación por, digamos, una alteración en la equivalencia de las condiciones, permite que las partes renegocien. El artículo 1091 señala que si en un contrato de conmutativo de ejecución diferida o permanente la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente o a pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Igual regla se aplicará al tercero a quien se le hayan conferido derechos o se le hayan asignado obligaciones resultantes del contrato y al contrato aleatorio si la prestación que se tornase excesivamente onerosa por causas extrañas a su área propia de riesgo. Vemos coincidentemente que la ley hoy autoriza a que este reclamo se haga no solamente por vía judicial, como lo establecía el artículo 1198 del Código de Vélez, sino que también por vía extrajudicial. Fíjense que en concordancia el artículo 1011 y 1091, lo que nos proponen en el ámbito de los contratos es que ante una alteración extraordinaria, imprevisible, en los contratos de ejecución diferida o de cumplimiento tardío, tanto sean onerosos, la ley establece que es para los contratos onerosos y para los contratos gratuitos donde el área de riesgo no sea la asumida por las partes. Acá hubo una discusión doctrinaria porque no había ninguna duda que en los contratos de carácter oneroso, cuando una de las partes en el cumplimiento de su obligación se tornara excesivamente onerosa la prestación a su cargo, podía pedirse la adecuación del contrato, pero también en los contratos a título gratuito, si ante una excesiva onerosidad sobreviniente de la prestación a cargo del donante, se podía dar lugar o no a la teoría de la imprevisibilidad. Y el ejemplo es que ante una circunstancia del recibimiento de una persona de la profesión de abogado, el tío o padrino había prometido la donación de un auto de alta gama. Y ante circunstancias extremadamente, digamos, ajenas a la voluntad de las partes y con la excesiva onerosidad sobreviniente del valor dólar, esta persona planteó judicialmente revisar la donación
y adecuarla a otro tipo de auto que no fuera el de alta gama prometido originalmente. La teoría de la imprevisión en este caso tuvo un planteamiento para un contrato del orden gratuito. ¿Por qué? Porque la prestación a cargo del donante se había tornado excesivamente onerosa por causas ajenas, extraordinarias e imprevisibles. ¿Quién se encuentra legitimado conforme a este artículo 1091 para iniciar la acción del reajuste o el reclamo? En primer lugar, lo puede hacer la parte contractualmente afectada. Pero también, conforme a lo que dice el artículo, lo puede hacer un tercero. Fíjense que el tercero beneficiario o obligado a una estipulación a favor de terceros, en los términos del artículo 1027, en las obligaciones que son a cargo de terceros, también están autorizados para que el reclamo se haga, ya sea por la vía judicial o por la vía extrajudicial, pudiendo pedir la parte afectada o la resolución del contrato, total o parcial, o la adecuación, es decir, que se vuelvan a buscar el equilibrio en la renegociación. Es muy importante hablar del reajuste equitativo de la prestación. ¿Por qué? Porque tanto el perjudicado como el tercero a quien se haya querido conferir derechos o asignadas obligaciones resultantes del contrato están autorizados ante el desequilibrio que es existente, que es excesivamente oneroso y que impide el normal funcionamiento de la prestación debida, a solicitar el reajuste o lo que se denomina adecuación del contrato. Es un tema de interés reciente el tema del reajuste, la adecuación del contrato, porque claramente lo que se busca en estos contratos de larga duración es que el contrato continúe. En los contratos tienen que ser de carácter conmutativo, de ejecución diferida o permanente, y en los contratos aleatorios, si la prestación se torna excesivamente onerosa por causas ajenas al área propia. Nosotros encontramos que esto no, estaría fuera del riesgo asumido por las partes cuando la excesiva onerosidad sobreviniente es provocada por una causa ajena al área de riesgo, también está facultado el que se ve afectado a pedir la adecuación del contrato o la resolución. Fíjense que se plantea extrajudicialmente o ante el juez, por acción o por excepción, la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Si nosotros hablamos que es por acción o por omisión, dependerá de si, al contestar la demanda, yo planteo que el incumplimiento se provocó por causas ajenas y extraordinarias a la voluntad de las partes. El efecto previsto es que la parte perjudicada pueda resolver o pedir la adecuación para que no sea tan oneroso el cumplimiento. Esta imprevisión lo que busca es que el contrato siga vigente. Si nosotros hablamos que la moneda de pago pactada puede ser el dólar estadounidense y en virtud de ello las partes hubieran pactado una determinada cuota, esta equivalencia de la moneda entre la del curso legal y el valor del dólar generalmente en la mayoría de las personas se torna imposible de cumplimiento. Entonces, una adecuación o un reajuste es la mejor solución para este tipo de contratos, donde existe una periodicidad en el cumplimiento de la prestación debida. La parte afectada por la imprevisión, en primer lugar, no podría haber previsto los acontecimientos anticipadamente. Por eso decimos que la teoría de la imprevisión tiene elementos que son del orden objetivo y del orden subjetivo. Del orden objetivo es el incumplimiento material de la prestación a cargo del deudor. Y del orden subjetivo es la excesiva onerosidad sobreviniente. Algunos autores establecen, en cuanto a las características, la asociación de la imprevisión con el caso fortuito.
pero en el hecho configurativo del caso fortuito impide el cumplimiento de la prestación provocando la extinción de la obligación, sin responsabilidad del deudor. En cambio, en la imprevisión, la prestación es material y jurídicamente posible de cumplimiento y útil para el acreedor, pero solo deviene en una excesiva onerosidad sobreviniente a cargo del deudor que le provoca o le dificulta o le impide absoluta o parcialmente el cumplimiento de la prestación a su cargo. El caso fortuito rige solo en materia contractual y en extracontractual. Y la teoría de la imprevisión únicamente va a regir para ciertos tipos de contratos. Los contratos de ejecución diferida o continuada conmutativos y los aleatorios cuando existe una causa que es ajena al área de riesgo propia del contrato. También se hace un paralelo entre la imprevisión y la lesión subjetiva. En la lesión subjetiva existe una desproporción en las prestaciones que es original y se produce cuando nace el acto jurídico. Entonces, es un contrato nulo de nulidad absoluta. En la teoría de la imprevisión, esta desproporción nace durante el transcurso del contrato. Si bien originalmente el contrato era adecuado, era conveniente para las partes, durante el transcurso del contrato hay una excesiva onerosidad sobreviniente en la prestación a cargo del deudor que le impide el normal ejercicio del cumplimiento. Entonces, decimos que en cuanto a la degradación de la ecuación económica del contrato, en la teoría de la imprevisión opera con posterioridad al nacimiento, es decir, opera en la etapa de ejecución del contrato. Y en la lesión tiene que haber una situación de inferioridad, tiene que haber un abuso por parte de aquel que aprovechándose de las circunstancias, de los elementos de inferioridad de la víctima, provoca el acto lesivo. La necesidad, la ligereza, la inexperiencia de parte de la víctima y un aprovechamiento desmedido de la condición de superioridad hace que exista una lesión subjetiva. En cambio, en la imprevisión no exigen tales desviaciones o tal elemento subjetivo. La desproporción se provoca por una causa extraordinaria a las partes. La lesión siempre va a provocar la anulación del acto. ¿Por qué? Porque es un acto ilícito. Si yo me aprovecho desmedidamente de las circunstancias de aquel que firma un contrato, esto no puede ser de ninguna manera avalado por la ley. En cambio, en la teoría de la imprevisión, el campo de los negocios, en principio, no van a provocar la anulación del acto, sino que pueden provocar o la resolución a pedido de parte o la adecuación. Pero siempre depende de, de lo que al deudor le convenga más. Fíjense que también, no lo dice el artículo 1091, pero sí lo decía el artículo 1198, ante el pedido de resolución por parte del deudor, porque le resulta casi imposible el cumplimiento de la prestación debida, el acreedor podría efectuar un ofrecimiento de reajuste equitativo. En la teoría de la imprevisión siempre hablamos de contratos conmutativos o aleatorios de ejecución, continuada o diferida. Y por último, cuando nosotros hablamos de estas circunstancias que rodean al ejercicio de la, de la alteración, siempre decimos que la parte afectada es la que va a establecer si, qué es lo que le conviene más. ¿Qué es lo que le conviene más? El perjudicado puede pretender la resolución total o parcial. Si la resolución se provoca, decimos que el cumplimiento
de las prestaciones que fueron en tiempo real, efectivo, no, digamos, provocarán secuelas ni consecuencias. ¿Por qué? Porque lo que ya se provocó no produce efectos. Cualquier prestación cumplida en forma adecuada tiene el efecto jurídico de ser válida. La parte afectada no puede reclamar a lo que ya se vino cumpliendo. Tiene efecto, digamos, hacia adelante. Si nosotros hablamos de una parte afectada por la teoría de la imprevisión, por, digamos, un alquiler de plaza, en principio, si nosotros hablamos de un valor que digamos, es imposible de cumplimiento, las partes van a buscar renegociarlo. Generalmente este desequilibrio de las prestaciones se produce en contratos de locación, en arrendamientos rurales, en mutuos onerosos, lo que se busca a través del nuevo código es que exista una resolución justa para las partes. Al reformarse el artículo, lo que se pide frente a este nuevo código es una solución diferente. ¿Por qué? Porque lo que se busca es adecuar el contrato por encima de resolverlo. Fundamentalmente se permite, por ejemplo, frente a los alquileres, dado que la ley 23.928 prohíbe indexar ante, digamos, la excesiva, digamos, hiperinflación, frente al uso y goce pacífico de un alquiler, y hay una desproporción desmedida en la prestación, lo más importante es accionar para recomponer el contrato. La acción es de renegociación del contrato. Buscar que las partes vuelvan a acercarse, vuelvan a adecuarlo y lograr la longevidad del contrato que nace para ser cumplido. Es muy importante la aplicación de la teoría de la imprevisión en todo lo que tiene que ver con los contratos que justamente han nacido en este tiempo, en este periodo. Fíjense que está en concordancia con derechos constitucionales como son el interés preponderante, la vivienda digna, garantías constitucionales como el derecho a la permanencia en un lugar. Es muy importante establecer estos acontecimientos extraordinarios e imprevisibles que son ajenos a la voluntad de las partes para determinar si es válido o no el reclamo. La excesiva onerosidad sobreviniente también es uno de los elementos interesantísimos para establecer si estamos frente a digamos, una imposibilidad material temporal o si realmente es un acto que debe ser reclamado ante la teoría de la imprevisibilidad. Algunos autores dicen que la llamada teoría de la imprevisión, que había sido incorporada por la ley 17.711 en la segunda parte del artículo 1198 y que es incorporada por la ley 26.994 en el artículo 1091, establecen como requisitos los siguientes. La existencia de un contrato de ejecución diferido permanente. Se establece como regla general que la imprevisión resultará aplicable a los contratos conmutativos de ejecución diferida e impermanente. También resultará aplicable a los contratos aleatorios si la prestación se torna excesivamente onerosa por causas ajenas al alia del contrato. Una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de la celebración, esta alteración debe ser el fruto de un cambio en las equivalencias de las prestaciones. Estoy haciéndoles un resumen para que entiendan. Entonces decimos que esta alteración debe ser el fruto de un cambio en la equivalencia de las prestaciones, en el cotejo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en la ecuación económica del contrato o una alteración extraordinaria sobre las bases del negocio jurídico. Y la alteración debe ser consecuencia de un hecho extraordinario, sobreviniente a la celebración del contrato, ajeno a las partes y diferente al riesgo asumido por la parte afectada. Dicha alteración generalmente genera que la prestación del contrato se vuelva excesivamente onerosa para una de las partes. Se encuentran legitimados para accionar
tanto la parte contractual afectada como el tercero beneficiario u obligado. Vieron que se reconocen que hay contratos que son a favor de terceros o a cargo de terceros. La instancia para el reclamo va a ser la vía judicial o la extrajudicial. Por lo tanto, es muy importante ver cómo se plantea la resolución del contrato. En la instancia extrajudicial se recurrirá a un estudio jurídico o ante un notario para establecer la adecuación de las prestaciones que han sido alteradas. El carácter siempre debe ser la excesiva onerosidad sobreviniente. La parte perjudicada va a pretender este reajuste y la ley, en principio, establece que es una solución conforme al artículo también 332 que regula la lesión subjetiva, que no se puede adecuar la negociación a un perjuicio sobreviniente. Por eso decimos que esta imposibilidad sobrevenida debe contener elementos objetivos y subjetivos. Y lo que se pretende es lograr el cumplimiento adecuado y beneficioso para ambas partes. Bueno, ¿alguna duda con relación a la teoría de la imprevisión, chicos? En tiempo de pandemia, en tiempo de COVID, decimos que existen circunstancias sobrevinientes que inciden en el cumplimiento de las obligaciones. Y en primer lugar, corresponde establecer que en el Código Civil y Comercial se regulan circunstancias que permiten la adecuación de los contratos para que ni el deudor se vean perjudicados. Se adviene en este momento al reconocimiento que existe una imposibilidad de cumplimiento de obligaciones, y frente al incumplimiento de obligaciones el ordenamiento jurídico proporciona al acreedor una serie de herramientas que le permiten satisfacer su interés de la prestación y obtener la reparación de los daños que la inejecución le ha causado. En primer lugar, el artículo 730 señala el compromiso del cumplimiento. El artículo 730 establece que la obligación da derecho al acreedor a emplear los medios para que el deudor le procure aquello a lo que se ha obligado, hacérselo procurar por otro a costa del deudor y obtener del deudor la indemnización correspondiente. Pero si nosotros estamos frente a un cumplimiento que forzado o no, lo que busca es que las partes regularicen o continúen, esta teoría de la imprevisibilidad lo que va a buscar es este saneamiento judicial del que tanto se habló antes de la reforma, que permitía la intervención judicial y hoy extrajudicial para que el contrato siga vigente. Una pregunta, doctora. Sí. ¿Caería dentro de la prevención en mi caso, que estamos suspendidos y nos bajaron 25% del sueldo? ¿Podría yo no tomar? Te escucho bien. ¿Podrás? A ver. Digo, dentro de la teoría de la imprevisión que estamos hablando, ¿podría sí. yo argumentar que es real, que me bajaron el sueldo porque quedamos todos suspendidos en el trabajo? ¿Podría yo argumentar? Bueno, fíjate que ante esta circunstancia de que hay muchas personas que se quedaron desempleadas, y que es una realidad, que es una cuestión del orden social, existe un incumplimiento realmente objetivo, porque la prestación que originalmente vos habías pactado con tu locador de cumplimiento del pago del alquiler en la suma de
20.000 pesos, se te renovó el mes pasado y paró de 20.000 pesos a 36, y vos pensaste que lo ibas a poder cumplir porque tenías tu trabajo, tenías un orden económico, una cierta regulabilidad en el cumplimiento, podés perfectamente plantear la teoría de la imprevisión. Primero, por la desproporción que del reajuste este que la nueva ley de alquileres trae una serie de inconvenientes para las partes, y no me quiero meter en ese tema, pero a muchas personas se les ha visto perjudicada la renovación del contrato, la firma, en las condiciones que hoy la nueva ley prevé, y esta circunstancia de que muchísimos argentinos se han quedado sin trabajo. La teoría de la imprevisión va a ser de planteamiento casi, te diría, permanente, así como lo fue en el 2001, cuando hubo una depreciación monetaria terrible y el dólar se disparó, y también hubo muchos planteamientos de teoría de la imprevisión, porque es algo ajeno, extraordinario e imprevisible, la circunstancia esta de la pandemia. Sí, lo podrías plantear. Sí, porque la idea no es que desvincularme del contrato, la idea es seguir quedándome, pero ajustarlo a la realidad que nos toca. Bueno, fíjate que hoy el código te permite a vos hacer un reajuste extrajudicial, o sea, plantearlo sin necesidad de llegar a la justicia, porque hay muchas circunstancias en las cuales esto que te contaba de la cooperativa del pueblo, donde a las personas se perjudicaron en un, te diría, 40% de lo que habían invertido en los cumpleaños de 15 de sus hijas, porque los que les van a devolver no les representa ni la mitad del capital que ellos pusieron, pero les convino firmar el arreglo, porque si no, no recibían nada. Entonces, de acuerdo a las circunstancias que en un lugar determinado le afecten a más de una persona, eso habilita a que se pueda plantear. Después los jueces decidirán, de acuerdo a su sana crítica, si corresponde o no aplicar la teoría de la imprevisión, pero lo que seguramente se plantee, lo que seguramente se busque, es la adecuación del contrato. Porque desde todos los órdenes y en todos los sistemas jurídicos, lo que se busca es que se reacomode la negociación y que siempre existan las contraprestaciones equivalentes. ¿Sí? Así que lo más probable es que el dueño de la propiedad no acepte que no le pagues, pero sí podría llegar a renegociar. Si no hubiera colaboración de parte de él, se podría establecer una renegociación. Y sí, lamentablemente todos estamos perjudicados, porque esto nos ha afectado a todos. En mi caso personal, aún con la quita del sueldo que estoy teniendo, estoy cumpliendo. El tema es que en agosto se renueva automáticamente, porque es por 3 años con el nuevo contrato de alquiler, para la redundancia, pero temo que vaya a ser mucho el aumento. Ya me está costando ahora porque en el sueldo, el aumento, a eso voy, llegando el momento. Sí, sí, bueno, la reducción del sueldo fue una cosa que vos no buscaste, que realmente está sucediendo, porque incluso en algún momento se había paralizado el reajuste de los contratos, viste que a nivel nacional se había establecido que los contratos quedaban suspendidos, los reajustes. Se liberó eso y ahora supongo que nuevamente se van a establecer las condiciones de acuerdo a las circunstancias, porque lamentablemente muchísimos argentinos, teniendo la intención de cumplir, no lo han podido hacer por causas ajenas. Distinto es el caso del deudor incumplidor, porque también nos tenemos que encontrar en la Argentina con muchos deudores incumplidores. Y acá, ¿qué es importante? Establecer los actos anteriores. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de la teoría de los actos propios? ¿Qué te avala vos? ¿Cómo fuiste cumpliendo tus prestaciones en otras circunstancias y en otros comportamientos? Y eso va a ser favorable. Sí, en mi caso, siempre antes del 10, pagaba absolutamente todo. De hecho, hoy volví a pagar absolutamente todo. Claro. Pero mi miedo es, ya pensando en agosto, porque eso va a continuar, cuando venga ese aumento, no poder realizarlo. No quiero tener conflicto, la verdad que lo quita a través de una mobiliaria muy seria y la dueña es una persona que entiende las circunstancias, pero estar más o menos teniendo una idea de cuál puede ser planteado, llegando el caso que lamentablemente va a llegar que no pueda cumplir. Bueno, fíjate que estos dos artículos que hoy vimos, el 1011 y el 1091, te permitirían establecer una renegociación. Muy amable, muchísimas gracias, doctora. Un placer, un placer. Chicos, nos vemos el viernes que viene hablando de acción subrogatoria.
Que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctora, muy gentil. Me salvó, digo, un abogado. Nos vemos.